Amigos, tenemos anecdotario, uno de los anecdotarios que me pidieron mucho, fue uno de los videos que la rompió últimamente este mes, uno de los más vistos en YouTube México, que se llamó Pati Chapoy al volante. ¿Qué pasó detrás de todo eso? ¿Cómo se logró? Ya hemos platicado un poco, ya este se podría hacer como una saga sobre mi relación con Pati Chapoy, cómo la fui conociendo y cómo se dio cuando hicimos la conducción juntos y cómo se dio ahora el escorpión al volante, porque sí, fue toda una cosa buena, cosa que da para la anécdota y para platicárselos. Me saludan a Ingrid Coronado. Ah, no, ya tampoco decía, también la corriste, ¿no? ¡Oh, qué la! ¿Yo qué tengo que ver con todos los que se van? Debe estar como pegando a los 2,5 millones, ¿no? O sea, en menos de un mes. Entonces está chido. La gente le gustó mucho. Una de las tantas cosas que me sorprendió, les voy a platicar cómo llegué, cómo me recibieron por allá, cómo metí la camioneta, etcétera. Pero una de las cosas que me sorprendió, ya hablando, digamos que de lo último para atrás, fueron los comentarios de la gente. Ustedes ya lo saben y lo dicen muchas veces. Las personas que van comentando en las diferentes redes sociales tienen distinto perfil. No es la misma la gente que comenta en Twitter, que comenta en Instagram, que comenta en YouTube. Algunos se ponen de acuerdo, o sea, algunos es súper claro cuando hay una granjita, un grupito que se ponen de acuerdo para tirarle mierda a una persona cada vez que sale algo. Cada vez que publican algo se ponen de acuerdo y todos además en la misma red social y ya está. Es muy evidente a veces, ya estás tan detectado, ya hasta que te sabes sus arrobas. Y lo que sucedía en Instagram, por ejemplo, cuando subí alguna foto con Patty, fue un grupito de gente como tirándole mala onda, ¿no? Diciéndole cosas no agradables. Y bueno, pues así son las redes sociales. Es para una libertad total de expresión y para que cada quien opine lo que se le pegue la gana y lo pueda decir, lo pueda expresar y lo pueda postear. Pero lo curioso es que sí había esa tendencia de comentario cuando yo puse, uno de los videos ya más pedidos. No, ¿a quién le interesa? No la subas. No, porque Alex, sería un gran error de tu parte. ¡Pum! La subo a YouTube. ¿Qué onda con los comentarios, güey? O sea, random, ¿eh? Ni siquiera tengo abierto aquí el video de Patty. Nada más para que vean los primeros que salgan. Comentarios tipo, hermoso video, quedé sorprendida. El de Luisito comunica que no puede faltar ya. Me queda claro que el escorpión sabe perfectamente cómo manejar a cada artista y sacar lo mejor, ya que cada persona que sube tiene diferente personalidad. Él sabe cómo manejarlo. Gracias Dios del internet. Obviamente cuando me tiran buena onda, es entre comillas lógico, pues porque son mis suscriptores, ¿no? O la gente que está siguiendo semana con semana el contenido. Pero ahí van los comentarios también hacia el invitado, ¿no? La recepción, ya lo vieron. Si hay un invitado que no se porte cool, pues no lo perdona, ¿no? Y aquí, de repente, mis respetos para Alex, fue muy dinámico con su entrevista, a su puro estilo de escorpión, sobre todo muy asertivo con el cotorreo para no sobrepasar el límite con la señora Chapoy, el límite que la señora Chapoy impone con su sola presencia. A ver, hablando de eso, la neta sí me la imaginaba, sí pensaba que había la posibilidad de que fuera un poquito más seria, menos suelta, más acartonada, más a la defensiva o menos abierta, porque lo único que habíamos interactuado ella y yo a cuadro fue en los premios Elliot, y con el escorpión jamás habíamos interactuado. Y además a ella se le ocurrió decir, y me empezaron a preguntar, a ella se le ocurrió decir, no sé por qué, supongo, a ver, Patty, en el buen sentido de la palabra, es una provocadora profesional, sabe poner el tema en la mesa y que la gente lo comente. Entonces, ¿qué dijo? Dijo, sí, ya acepté que voy a subirme al escorpión, pero yo voy a hacer las preguntas. Entonces, wey, no, ¿cómo puede ser? Alex, ¿vas a permitir eso? No, yo pensaba que eras otro tipo de persona, pero no, ya sobajando, así ya sabes, ¿no? Para amarrar navajas. Yo sé que la intención de Patty, o yo me imaginaba que la intención de Patty era, pues, provocar esa conversación. Sin embargo, también está la posibilidad de que sí se portara así, de ella querer tomar el control de la entrevista, porque me ha pasado. Un par de personajes que se han subido de invitados se quieren convertir ellos en los entrevistadores por la naturaleza que tienen. Sin embargo, obviamente, jamás me dijo eso, jamás fue una condición para que yo la subiera, una condición de, sí, pero yo voy a hacer las preguntas, pero no te pases por acá, y no, jamás, nada de eso, menos con la actitud que tomó. Empecé a hablar como habla el escorpión, y Patty se moría de risa, como lo he dicho muchas veces. A ver, para subirte con el escorpión dorado, no tienes que convertirte en el escorpión dorado, tienes que entrar en una dinámica de contrastes. Por ejemplo, si eres mucho del perfil del escorpión, pues bueno, se hace esa combinación y suma, y se vuelve ahí un desmadre. Si subo a una personalidad contra
contrastante comparado con el escorpión. Justamente eso es lo chingón, tener esas dos personalidades juntas, cómo interactúan y cómo intercambian este diálogo y esta dinámica. Y eso sucedió. Yo hablando con el escorpión, sin quitar las palabras que uso, ella muerta de risa, aceptándolo, sin tener ella que ponerse a decir maldiciones. Muy sexual, porque era de edad. ¡Qué sexual ni qué tus polainas! ¿Qué tiene? Dijo una que otra palabra que no le habíamos escuchado, ¿no? No sé, güey. O sea, güey, palabras fresas para nosotros como desmadre o cosas así. Pero en general no vemos a Patty diciendo una palabra muy subida de tono. Y ahí sí se aventó un par, ahí se le soltaron un par. Muy naturales, nada forzadas, como pasa muchas veces con otras personalidades que dice, ah, tengo que ser grosero y voy a o grosera y tengo que decir grosero. No. Ella, muy chistosa en ese sentido, que seguía el diálogo del escorpión y ella moría de risa y se la pasaba genial. Tú lo llamas abuela. Trabajo, para mí era un placer. Sí tiene una actitud que impone a cuadro, impone cada vez que pasa por los pasillos, pero se los prometo, cuando se subió al carro conmigo, cero defensivas. Eso se percibe más en persona, ¿no? Eso se vibra mejor frente a frente. Cero a la defensiva la sentí y entonces me dio pie para que yo pudiera decir todas las cosas que te quería decir, ¿no? Y entonces hablamos de cosas del espectáculo, hablamos de cosas de su vida mucho más personal, ¿no? Este rollo de la meditación y del tibet. ¿Cómo son tus idas al Tíbet? Si vas en chanclas y en en gabardina y así como, o sea, ¿o no? O sea, a ver, levitando como Doctor Strange. ¿Cómo son? Y todos estos como mitos del poder que tiene internamente en TV Azteca, si es cierto que ella corre gente o no. ¿Corres gente tú o no? No, por una razón muy simple, porque yo no contrato a las únicas personas que sugiero que puedan trabajar conmigo, las contrata Azteca. Y entonces, pues se le fue preguntando uno a uno de estas polémicas y ella aceptando y jamás me hizo una cara de fuchi o nada, güey, ¿no? Estuvo muy cagado eso. El otro día mi marido, ajá, fíjate que fue a un festejo que le hicieron al equipo de Cruz Azul. Ajá. Y resulta que Platanito fue el show. Pues no creerás que dijeron que yo corría Platanito de Azteca. Yo nada más lo conozco de show. Dos líderes de la comunicación en diferentes tiempos, diferentes plataformas, una entrevista única, se queda en la historia. Sí, o sea, sí estuvo bien chido, por lo menos. No sé si soy líder o para hacer historia, pero el contraste que se haya prestado a hacerlo con ese personaje está muy chingón. Es como ver a mi tía religiosa llevándose bien con su yerno el marihuano. Está muy cagado ese comentario. Qué gozadera de entrevista. Amé mirar a la señora Patty Chapoy en su papel más relajado, gozándose cada minuto de la entrevista. Gracias, Scorpión, eres el mejor. Qué tacto, qué carisma, qué todo. Ah, por ahí Fernanda Familia también tuiteó: Patty, me encantó verte así, no sé qué, güey. Es que nunca la habían visto tan así. Siempre ella es la que tiene que ser como el ancla de Ventaneando. Ella tiene que darle forma a las cosas. Ella tiene que ser la más mesurada. Y si hay alguien de la mesa, de la sala, que se pase tantito de la raya, pues ella la tiene que modular el tono de alguna u otra forma. Finalmente, a ver, puede haber juntas o no, pero los programas que hace Patty desde hace 26 años son en vivo. Ventaneando es en vivo. Y si se le sale una pendejada ahí, pues valió madre. No nada más se tiene que estar cuidando ella, sino modular lo que dicen los demás, porque puede afectar directamente al prestigio del programa. Muchas de las cosas, este es un tip, híjole, se los voy a dar de gratis, ¿no? Pero a mí me costó, pues porque cuando estudias una licenciatura, pues te cuesta la colegiatura. Ahí les va un tip de entrevista. Hay preguntas que el entrevistador conoce perfectamente la respuesta, pero de todos modos la pregunta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo lo diga a que la voz de otra persona lo confirme, a que la voz de otra persona lo declare. Entonces, aclaraciones. Por ahí estuvieron diciendo, no, que yo estuve de reportero de Ventaneando y no sé qué. Yo nunca estuve en Ventaneando directamente. Se los dije varias veces. Antes estaba organizado el estudio, le llamaban la fábrica de espectáculos, le llamaban, con Patty como cabeza, y Patty tenía a otro productor general y ese productor tenía a los demás productores de cada programa. Entonces, al final del día, Patty es la jefa de todos, pero no quiere decir que tengas contacto directamente con ella. Entonces, sí trabajaba con ella, pero no, ¿me explico? Yo estaba en un par de estos programas, de los 10 que tenía, de los 13 que tenía, yo estaba en un par y de alguna u otra forma, pues sí dependía de la dirección de Patty. En Ventaneando, yo hice un par de secciones como creativo. Eso es lo que hice en Ventaneando, nada más. Hice un par de secciones de que las escribía y las ponían como BTR, o sea, como una cápsula, o hay veces que
las decía Daniel Bisoño o las decía alguien más. Y todo en mi tono, en el tono que yo le pongo a las cosas con cierta jiribilla o cierta comedia. Para eso me incluyeron alguna vez en Ventaneando. Entonces, yo no trabajaba en su programa, yo estaba en otros. Había uno de fútbol que combinaba el fútbol con el espectáculo. ¿Eras una vez un futbolista que nació en Argentina y hablaba en turco? Él era Antonio Mohamed. Había otro de música que hablaba sobre todo de bandas de rock. Originarios de Brixton, al sur de Inglaterra, ellos son The Cooks, banda formada por Luke, Hugh, Max y Paul. Y estuve también en Famosos en Jaque ya en mi última etapa. ¡Ay, sí, pesa! No soy Rey Misterio. ¿Quién eres? Soy el reportero del escándalo. ¡Ah, va! Lo que quiero decirles con esto, por ejemplo, eso que declaró de la operación Sopilote o el programa Sopilote, es una cosa que se dice entre los pasillos, que nadie la confirma, pero tampoco nadie la niega. Y yo no estaba directamente en ese perfil de programas, ¿no? Como Historias Engarzadas o La Historia Detrás del Mito o Ventaneando. Yo no estaba directamente en la información con ellos. Yo sabía que iba por ahí y dije, ah, vámonos con todo. Esto está muy curioso y está chido que lo diga Patty. Se lo pregunté y ni siquiera yo sabía el nombre de Sopilote, ¿no? Tú sabías eso, no vamos a decir su nombre, pero ella estaba ahí, sabía el nombre de Operación Sopilote. Ella sabía que existen estos programas. Yo no sabía el nombre exacto, nada, se lo pregunté y ella lo dijo muy abiertamente. Es un archivo X, un archivo de alerta roja para que todos los que están en edad de riesgo del mundo del espectáculo saques un especial a las 2 horas. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Operación Sopilote. Existe la operación Sopilote. Sí, claro. Por eso salen los programas póstumos. Claro. Así. En friega, claro. Porque así es. De repente a mí me han reventado cuando saco algún especial de alguien que fallece y saco un video con material nunca antes visto, porque yo creo que vale la pena. O sea, no voy a hacerle una Historias Engarzadas, ¿no? No le voy a hacer un programa como de espectáculos, pero saco ese video. Como saca Ventaneando un programa, como saca un especial de radio, como sacan una portada a 8 columnas en el periódico o en una revista. Todo el mundo lo hace. Fallece alguien como para recordarlo, para darle un tributo. Yo lo hago y me han reventado varias veces diciendo, no mames, pinche, come cuando hay, no sé qué, güey. A ver, soy periodista, cabrón. Estoy recordando y estoy estipulando que en esta fecha será recordada como el día que falleció tal o cual persona y lo estamos compartiendo. Esos tabús que yo tengo, ella no los tiene. Ella libremente los dijo. ¿Y quién la criticó? Nadie. Se les hizo curioso y empezaron a decir, sí, seguro está tal y fulana y sutano y perengana. Ese tipo de cosas está chingón enterarse, ¿no? Y de la boca de la periodista más cabrona de espectáculos de la historia de México. Así de sencillo. Entonces, ¿sí tienes visto el programa? Por edad o por enfermedad. Ajá. Que muchas veces la enfermedad se puede dar en un joven. Claro, claro. Por eso es muy importante los archivos de cada quien. A la madre, 44 minutos, lo que se sintió como 5 minutos después, probablemente es el video más más largo que hemos hecho del Escorpión al Volante, y eso es porque mi editor está enamorado de Patty Chapoy. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Se tenía que decir y se dijo, lo siento, que lo sepan. No. Bueno, sí. Aparte la plática se daba, güey, ¿no? Hay veces que... Es que esa es la diferencia. Me han preguntado también, esa es la pregunta más común que me hacen. ¿Quién es el más mamón? ¿Quién te ha costado más trabajo? Y al contrario, ¿no? ¿Quién te la pases mejor? A ver, cada vez que hago un video con un comunicador, con un conductor, ¿no? Con alguien que se dedica a hablar sin un guión, eso podemos decirlo, con un entretenedor, la plática fluye cañón. Entonces, bueno, con Patty no tengo que hacer un interrogatorio, como me pasa con algunos que me contestan en monosílabos o en pocas palabras. Con ella se puede hacer una plática. Y se prestó, además, eso es muy importante, muchachos. ¿Cuántas entrevistas has visto tú, fuera de la de su prima, Mara Patricia Castañeda, que también es una chingona? ¿Cuántas has visto a ella sola? ¿Cuántas? Me salió el Alex en ese último agradecimiento con Patty. Y Patty me lo dijo directo. Y con esa mirada y con esa certeza que tiene para decir las cosas, te lo ganaste. Porque se necesita, siempre lo he dicho, una madurez intelectual y emocional para subirse con el Escorpión Dorado, porque estás fuera de tu zona de confort. Así porque es. Estás fuera de tus camarógrafos, estás fuera de todo tu séquito. Tienes esclavos que le liman las uñas, que le traen el café, que le dan masaje, que le hacen aromaterapia, que le hacen todo eso.
y aquí no lo tiene y aquí está sentada. Te lo ganaste. Pati, muchas gracias. A ti. Así me lo comentó, o sea, como diciendo, güey, no se lo doy a cualquiera, cabrón. Tan sencillo como que tengo meses diciéndole, güey, ¿no? A lo mejor ustedes vieron ahora que empezó a decir en los Elliot y en su programa, pero meses antes ya le había dicho a Pati, ya le había comentado a su gente. No es como que tenga el celular de Pati y me whatsappemos en la noche, pero conozco mucha gente que está alrededor de ella, que trabaja alrededor de ella y que quiero mucho y que me tienen cariño y que saben del tipo de persona que soy. Entonces puedo comunicarme fácilmente con ella. Me pude comunicar en su momento fácilmente con ella. Y ya me había dicho que sí, pero no me dijo cuándo. Después me dijo que sí, pero se atravesaron compromisos y que no se pudo. Entonces me la fue retrasando. Yo no se los comento porque luego le dicen que se va, ¿no? Y además porque si no me van a estar diciendo ¿cuándo? El punto es que me dio la entrevista y eso está poca madre. A ver, muchachos, se los digo también. Es de las entrevistas más comentadas de mi vida en YouTube. Cuando saco un video, de repente amigos periodistas, amigos youtubers, amigos de familia o de la vida, ¿no? Amigos no profesionales, digamos, me escriben, digamos, de forma random en algún video. Oye, vi tal video, me gustó. Oye, el otro día vi que entrevistaste y me gustó tal. O sea, como que muy, muy random. No algo como parejo, ¿no? Obviamente depende del perfil de cada persona, ¿no? Si les gusta el fútbol, me van a decir amigos periodistas deportivos que les gustó tal o cual entrevista de un futbolista. Si les gusta la música, ese tipo de perfil y demás. Esta entrevista me lo comentaron friego de gente. Gente de Televisa, gente de TV Azteca, amigos míos, youtubers, YouTube México, perdón, lo tengo que decir, y a lo mejor es paranoia mía, y si no, demuéstrenmelo con cariño. No lloro, nada más me acuerdo. YouTube México no me presume. A mí me quieren mucho porque produzco un chingo, pero a mí como Alex, como Escorpión, como que les da miedito y lo enseñan y no lo enseñan, pero sí, pero poquito. Güey, hicieron un video de tendencias de YouTube y me pusieron, güey. Estuvo en tendencias de YouTube. Nada más porque salió el tráiler de Spider-Man, no estuve en primer lugar, estuve en tercero. Estaba un tráiler de Spider-Man, el de inglés. En segundo estaba el subtitulado y en tercer lugar ya estaba el Escorpión Dorado. Y en cuarto ya estaban todos los demás que subieron de Spider-Man. Entonces me le colé ahí a Marvel, Sony y Disney. Y me puso YouTube México por todas partes como pues presumiendo esa tendencia que se estaba dando. Y eso estuvo bien padre, güey. Soy espejo, me reflejo. Oh, pues ¿a poco no? En pocas palabras. Por eso no te estoy viendo mucho, porque no quiero salir enmascarada. Ay, Pati. Ah, ¿verdad? Todos sorprendidos para bien de esa mancuerna que se había hecho. Sorprendidos porque Pati haya dicho que sí. Y sorprendidos por las preguntas y el desmadre que se armó con Pati. Alguien de su equipo, no voy a decir nombres, me dijo así como un comentario así random hacia el aire. Dijo, y Pati, no creo que cante, ¿eh? Digo, no, a ver, es que no es como que nos vayamos a ir a echarle serenata a alguien. Yo voy a poner cosas y ya, pues si ella se anima, le da. Te aseguro, o sea, ¿cuándo habías visto cantar a Pati Chapoy? Nunca. Y le puse la canción de su hijo y obviamente, entre que la he escuchado seguramente varias veces, entre que es su hijo, entre que yo la canto y entre que yo la comprometo como Escorpión diciéndole, ah, que no te la sabes, y la tarareaba y la cantaba. Entonces estaba muy chistoso, ¿no? Hasta su pasito de mamá se aventó y todo. Me cae muy bien Pati en este sentido. Es la primera vez que convivo tanto con ella, solamente ella y yo. Entonces estuvo muy chido. Mira, ¿qué les regalas? ¿Un Buda? ¿Inciensos? No. ¿Qué? Ya nomás falta Pedrito Sola y nos dé la anécdota de la mayonesa. Ya la he platicado varias veces. Che, Pedrito se me niega. Lo vimos al final y todavía no lo afloja, que dice Pati que porque el Escorpión es muy grosero. Y el Escorpión dice que Pedrito es igual o peor. ¿Quién sabe qué habrá escuchado? Como dice Pati, yo valgo más por lo que callo que por lo que digo. ¡Ay, cabrón! Esa es una gran frase de Pati y tiene toda la razón. ¿Cuántas cosas saben? Y ya, o sea, hay límites, ¿no? Si la gente no lo abre, pues ¿para qué decirlo, no? ¿Por qué no pones a meditar a Pedro Sola del odio que me tiene? Infundado. Es que dice que eres muy grosero. Ay, ¿y tú no lo has escuchado tú en los pasillos? Ahora resulta que yo soy grosero. Es más, ¿sabes qué he pensado yo? Hacer un anecdotario así, que comience. Si estás viendo este anecdotario, estoy muerto. Y aquí les van las que nunca dije. ¡Ah! Pinche bomba nuclear que les dejamos. Millón de aplausos, Escorpión. Te ganaste esta entrevista con la señora Chapoy. Lo hiciste magistral. Y hasta el final estuvo súper cuando llegó Pedro Sola, morí de risa. Hay que estar a un nivel muy cañón para que una institución como la señora Chapoy acepte y se preste a este juego. Felicidades, Alex. La mala imagen que
que tenía de Patty se fue a la basura. Mis respetos para la señora, es un tiburón y entiende a la perfección de su profesión cómo se juega por más mujeres así en México. ¿Qué comentarios para Patty, güey? ¿No? O sea, ya sabemos que la gente no es como que le dé pena insultar o decir cosas feas. ¡Qué cabrón, güey! ¿Qué nivel de admiración y qué nivel de aplauso? Y obviamente, perdón otra vez por el cebollazo, pero se lo merece. Si alguien se lo merece, es esta señora que 26 años, alguien me dijo, ¿quién es esa? ¡Nadie! Nada más alguien que ha estado 26 años en un programa lo ha mantenido al aire. Voy a decir, la primera parte es una estupidez. Dime qué creador digital ha hecho eso. Dime qué programa de televisión ha hecho eso. Dime qué persona, que cualquier programa en México, en Latinoamérica, puede tener el orgullo de decir, tengo 26 años al aire. ¿Cómo se medita? Dependiendo la técnica que tú tienes, pero la meditación tiene como... Ándale, ya la puse en su ambiente, aparte. ¿Cómo? La meditación tiene como objeto estar en el aquí y en el ahora. Mira, la mente nunca descansa, siempre te está enviando pensamientos. Híjole, ya nos alargamos, güey, pero a ver, llegué al estacionamiento de TV Azteca, obviamente ya sabían que íbamos a hacer la entrevista, lo hice sin querer queriendo, también a ella se le pasó y como pues así es la comunicación, fue en un día de asueto. ¿Qué son los días de asueto? Ustedes se preguntarán. Bueno, ustedes sí saben, los que nos dedicamos a la comunicación nos preguntaremos ¿qué es un día de asueto? Porque sí, en la televisión no hay días feriados, ¿no? A excepción, bueno, ni siquiera en Navidad, ni en Año Nuevo. Siempre hay alguien en el... Imagínate, pues no es como que le pongan piloto automático para que pasen todo en Navidad y en Año Nuevo. Siempre hay alguien sacrificado. Entonces siempre hay alguien en los días feriados. Hicimos la cita para un lunes. Ni ella ni yo nos imaginábamos que iba a estar tan vacío el canal. El punto es que nos metimos como Juan por su casa. Y yo me fui metiendo como al estacionamiento ya donde, en mis épocas, donde se estacionaban los carros de los ejecutivos. Ahora es como una parte de restaurante, y fue cuando hice el comentario de uy, ya tienen hasta dónde comer, no sé qué. Entonces, yo nada más me iba a meter como por ahí para esperar y estar en un cajoncito, pero me fui metiendo más y más y más, y entonces vi el foro de Ventaneando abierto, y así como que yo ya sabes, tienes que hacerle como muy seguro, ¿no? Como cuando en las vigilancias chafas saludas y te dejan pasar. Yo, ya llegué, y me estacioné. Ya estaba ahí una cámara de Ventaneando, una cámara de un reportero para captar esos primeros momentos. Fui y me senté en la sala de Ventaneando, aunque sea para mi programa. Pati todavía no me ha invitado. ¿Está bien, Pati? ¿Está bien? Yo te invité, tú a mí no. Nada, me senté ahí. Jamás me había sentado ahí. Ni de broma, ni para la foto, güey. Ver la lamparita, eso sí fue... Eso yo no lo había visto, porque siempre que había visto Ventaneando, yo como físicamente en el foro, pues siempre los veo de lejos. Nunca me meto a la sala. Nunca me metí a la sala. Siempre estaba como detrás de cámara o en la cabina. Y entonces ver las varitas, pues me dio mucha risa. Y sí es cierto eso, lo que dicen de Laura Bozzo. Ah, pues ahora que fui a Televisa, creo que también me echaron unas luces así. ¿Qué cabrón? Digo, ese se los debo también. Ya sé que me lo pidieron. Se los prometo que la semana que entra va a estar. Porque me pidieron el anecdotario de hoy. Porque fui con todo el elenco de hoy. Yo, alguien comentó ahí, y Televisa sintió pasos tanto que dijeron, vamos a invitarlo a hoy y que trolee a todos nuestros conductores. Es la única forma que podemos igualar lo que Alex hizo, o que el Escorpión hizo en TV Azteca. Pues no sé si lo igualaron, lo superaron o no, pero se los vamos a platicar la semana que entra, no se lo pierdan. Si vieron este video después, a lo mejor ya está disponible el anecdotario de cuando fui al programa hoy. Pues qué chistoso, una semana estoy con Pati y a la otra semana estoy con Televisa, ¿no? En el programa de hoy. Y muchos, y otra vez me preguntaron, ¡ay, pinche Escorpión! Siempre dijiste que los odiabas. Y siempre, mira, ¿dónde terminaste? No, amigo, no terminé ahí. Yo empecé ahí. Empecé en Televisa, después fui a TV Azteca y después llegué a las redes sociales. Y durante todo este tiempo de existencia, los 12 años del Escorpión Dorado, he ido a Televisa y Azteca chingos de veces. Nada, es que cada vez que sale es como la primera vez que fuera, ¿no? ¡Ay, che Escorpión! Y la especialidad del Escorpión es trolear. Y qué chingonería que no solamente troleo a la gente que invito y llega a mi terreno, sino que además ya estemos a una altura del partido en el que el Escorpión puede ir a los lugares y decir lo que dice. Entré ahí a Azteca y la producción de Patty ahí me saludó. Estaba Almita, Memo Ansaldo, Ernest, estaba Ricardo Manjarres, que yo conocí cuando estaba reporteando, y ahora además de reportear
es conductor. Felicidades, Ricky. Obviamente estaba también su productora de toda la vida y Yari. O sea, gente bien chida. Y bueno, sí trabajé, ya me llamaba, acordándome, sí, en varios especiales, pues cuando se hacía como el especial de los Oscar o el especial de Navidad o el especial de los Olímpicos, terminaba trabajando con ellos muy poquito, pero en las fiestas y en la oficina todos los días nos veíamos. A ellos que los vi y a un montón de gente más, los quiero mucho, les tengo mucho cariño, muy buen recuerdo. Creo que eso es todo lo que no se vio. Y luego también le tengo que mandar un saludo a mis compadres de seguridad, porque a ver, TV Azteca tiene una fama de que los de seguridad son, pero porque así los traen, ¿no? Son, en el buen sentido de la palabra, son perros, güey. No te pases de listo, güey, porque te reportan, porque no te dejan pasar, porque bla, bla, bla. Yo nunca tuve ningún altercado con nadie de ellos. Todo era como hola y adiós cuando trabajaba ahí. Pero yo sé cómo son. Y ahora verlos entrar en esa dinámica también está bien chido, porque les pitaba así fuerte y de repente en una le aceleraba así como el motor y vi que se ponía ahí al tiro el jefe como, ¿quién es este pendejo que está acelerando? Y ya volteaba a ver y veía que era de mentiritas, no es como que estuviera haciendo de rapones ni nada, ¿no? Ya veía que era yo y nada más me dijo, ok, con cuidado, escorpión. Y ya varios me pidieron foto, no pasa. No sé si por falta de interés o porque les digan que no le pidan foto a los invitados o a los conductores. Pero a ver, todos los días ven entrar y salir a invitados y a conductores. Y que me pidan foto está padre, siento chido, pero no pasa, güey. No es como que todos los días estén así. Entonces está chido. Lo mismo, ya les platicaré la parte de Televisa, pero también pasa algo similar. Entonces, pues bueno, también a la gente de seguridad que indirectamente y tal vez involuntariamente juega con el escorpión, pues también se los agradezco mucho. Pati, no me queda otra cosa más que decirte de nueva cuenta gracias y qué bueno que te diste la oportunidad de que la gente te viera así. Y que, pues bueno, ahí están los comentarios. Esperemos que no haya sido la última vez que vean al escorpión y a Pati juntos. A ver qué nos inventamos la vida. Esperemos que nos preste tiempo para que generemos más contenido para todos ustedes. Mientras estemos aquí, les seguiremos dando. Yo soy Alex Montiel. Ojalá les haya gustado todo este choro. Gracias por darle play to play. Es más importante hoy que nunca. Gracias por invertir tu tiempo y pasártelo bien aquí entre amigos, escuchando uno de los anecdotarios que tengo para ti. Ya sabes, tenemos una lista de reproducción de años de anecdotarios que tenemos para ustedes. Así que denle una explorada y seguramente se van a topar un tema chido. Yo soy Alex Montiel, suscríbanse, pónganle like. Si quieres otro anecdotario, ya sabes, se vale sugerir. Nos vemos en el cine. Bye.